Aquí del Parque Provincial de Araucaria, nos encontramos en el sendero del parque. El parque brinda esta alternativa de un trekking de 1700 metros aproximadamente. Es un sendero que de forma circular está habilitado para los visitantes en general. Tiene una dificultad muy baja, así que cualquier persona de cualquier edad lo puede realizar. El Parque Provincial de Araucaria tiene una superficie de 92 hectáreas. Nos encontramos en el casco urbano prácticamente de la localidad de San Pedro. El principal objetivo de creación del parque es la conservación de la especie de Araucaria multifolia. Es una especie que encuentra una distribución que tiene sus orígenes en Brasil y encontrando en esta parte de la provincia la distribución más austral de la misma. Es una especie catalogada en peligro de extinción por la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en la lista roja, así que bueno, el parque cumple una función de conservación muy importante para esta especie y además al estar ubicado en el casco urbano de la localidad de San Pedro también cumple un rol muy importante en lo que es la educación ambiental. Recibimos constantemente visitas de las escuelas. Los docentes con sus alumnos vienen a realizar distintas actividades, aprovechando el espacio verde de recreación y de educación. Estamos trabajando constantemente en el parque para tratar de lograr mejorar las condiciones del mismo, de esta manera poder tener un mejor servicio, una mejor atención al visitante. Estamos proyectando un sendero inclusivo también en el área, que va a permitir que las personas con capacidades reducidas puedan también hacer uso en el buen sentido y disfrutar de estos espacios naturales. Dentro de las especies presentes en el área, tenemos una diversidad importante de flora, en la cual se encuentra presente prácticamente todos los individuos presentes en la selva misionera o en la mata atlántica. Tenemos un humedal muy importante, en la cual hay un sinnúmero importante de anfibios, reptiles y todo lo que sea la microfauna. Y además el área es considerada un hito, un área de importancia para la conservación de aves. Hay muchos ornitólogos y observadores aficionados de aves de todo el país, e inclusive de otros países, que vienen puntualmente al área a tratar de ver una especie puntual en especial. Entre ellas se destacan el loro pecho vinoso, por ejemplo, que es el citácido, el loro más grande acá de la provincia. Tenemos el tacuarero, entre algunas de las especies más representativa del área, la urraca azul, que también es muy difícil de ver pero se suele avistar en el área. El parque, amén de eso, cumple una función muy importante a modo de pulmón, ¿no?, de la localidad de San Pedro. Es una de las pequeñas mancha verde que queda pegada al casco urbano de la localidad. Le invitamos a todos primero a los vecinos de San Pedro, ¿no?, los que son locales, una cuestión de conocer lo nuestro, lo propio, a que vengan, a que se acerquen al área, a que conozcan el parque.
siempre hay un Mureparque que lo está recepcionando y dando la información que corresponde. Y bueno, después el resto de la comunidad, ¿no? De la provincia y del país en general, de todos lados que se acerquen. Recibimos constantemente un flujo de turistas, no masivo, pero medianamente constante. Así que nada, los esperamos. Espero que se habilite pronto las áreas protegidas y los podamos tener con nosotros. Estamos acá en el Parque Araucaria, pegado al casco urbano de San Pedro. Las plantas que representan nuestra identidad como símbolo de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Las araucarias. Lo estábamos recorriendo con Diego Terra, que es el guardaparque a cargo en este día del lugar acá. Y bueno, pasar este material a todos ustedes que conozcan las bellezas y la naturaleza que tenemos acá en San Pedro. Lo que cabe destacar de este lugar es el trabajo social que se realiza desde las instituciones que vienen a recorrer este lugar y concientizar a los chicos desde las carreras secundarias y terciarias, donde se da la importancia de lo que es el conservacionismo de estos lugares, ¿no es cierto? El trabajo social que realizan y dar el compromiso a las instituciones para que vengan a recorrer estos lugares, no solo de San Pedro, sino de otros lugares de la provincia. El equipo de Guardaparque está a disposición acá para darle el seguimiento a las instituciones que quieran venir a recorrer y transmitir ese conocimiento a los chicos, que es la base principal para conservar a futuro la naturaleza de Misiones y de todo el planeta, ¿no es cierto? Las instituciones tienen un papel muy importante en este sector y acá tienen las puertas abiertas para transmitir eso a los chicos, que es la base de cualquier futuro, ¿no? Si nosotros no conocemos, nunca vamos a poder cuidar algo. Conocer algo natural, de base, nos va a permitir que los chicos tengan conciencia a futuro de cómo se hace para cuidar y valorar la naturaleza, que ya quedan pocas en todo el mundo, ¿no? Les invito a todas las instituciones que quieran participar, las puertas están abiertas. Es el objetivo que tiene nuestro proyecto Recorriendo Mi Pueblo. A través de nuevas ideas estamos recorriendo estos lugares que son únicos, quizás pocos lugares en el mundo que quedan todavía lugares naturales, autóctonos, ¿no es cierto? Más allá de las araucarias, acá tenemos muchísimas plantas nativas también en conservación acá en este parque. Y bueno, como estaba diciendo Diego, lo que es las aves también, que hay dos o tres tipos de aves que están en extinción que se reproducen acá en este parque. Y bueno, y la fauna y la flora, ¿no es cierto? Agradecer a todo el equipo de Guardaparques de San Pedro por permitirnos grabar en este lugar. Y bueno, de parte de Nuevas Ideas, mandarle un saludo a todos nuestros seguidores. Síganos, suscríbanse a nuestro canal, que los capítulos que siguen serán cada uno más lindo que el otro. Y Recorriendo Mi Pueblo siempre te va a ir sorprendiendo cada vez más. Un abrazo a todos y que estén bien.